Rodolfo lo ve guay. Please hang up and try again. Hola, soy la... Hola, me presento. Soy Elo, la madre de Belén Gaynor. Creo que estaréis esperando, pues, este nuevo vídeo que quiere presentar. Yo ya sé que tonterías dice muchas. Miedo tengo. Yo no estoy acostumbrada a esta red y se emplean palabras y se emplean cosas que son inéditas en mi boca. Como por ejemplo, os hacéis fans del Facebook. Eso aún lo pronuncio bien. Pero followeáis en Twitter. Suscribirse al canal en YouTube. Vamos, ideal. Ya os diré si me hago más o menos amiga y intentaré aprender lo que significa Facebook, lo que significa Twitter y tener un canal en YouTube para mí. Estoy hablando cosas que no sé lo que es. Está grabando ahí la Belén Gaynor. La Belén Gaynor, claro, como ya tiene más experiencia con cámaras y con tiene más soltura para hablar, para expresarse, pero claro, las madres somos más sufridas, más aguantadas. A eso sí, reír me río mucho. Ya voy a aprovechar. Espero que os guste el vídeo, que con mucha ilusión lo ha montado Belén Gaynor. Si miras en la RAE, verás que es una madre, hembra que ha parido, así ellos se han lucido. Ellas son más que eso, son unas heroínas que luchan y aguantan a sus hijos todos los días. Y creedme que no es fácil, y no es porque sea madre, es porque soy hija y puedo ser inaguantable. ¡Belén, la basura! ¡Ya voy! ¡Venga! ¡Venga! ¡Que va a pasar el cambio! Pueden ser de todo, hasta un ninja volador, si se acercan con sigilo a espiar tu habitación. Tú no te das cuenta, pero ella ya está adentro, dispuesta a mantener con las pelusas un encuentro. Si no ordenas tu cuarto, ellas lo harán por ti. Es una tentación que no pueden resistir. Esta es la última vez que limpio tu habitación. De shopping o de compras, hay que controlarlas. Pues si te descuidas, toda la tienda te ve en bragas. Si sales una noche, ya vives en la calle. Y vuelvas cuando vuelvas, para ellas siempre es tarde. Por las mañanas, les gusta despertarnos. Y todos sus relojes están adelantados. ¡Venga arriba, que son las 12! ¡Venga ya! ¡Tanto dormir! ¡Venga ya, para arriba! Cuando vuelven de la compra, una gran preocupación. Cuidado con los huevos y su frágil cascarón. Si alguna vez te dicen que hagas lo que quieras, no quieren que lo hagas, es psicología inversa. Y yo tengo una duda, no sé dónde irán. ¿Dónde irán las vitaminas del zumo de mamá? ¡Ven! ¡Que se van las vitaminas! En días de tormenta, a veces son miedosas, y como oigan un trueno te pedirán que apagues cosas. Belén, el ordenador. Lucis portátil. Hay tormenta, apágalo. No te enfades nunca con tu señora madre, ella te ha parido y sabe bien cómo domarte. No seas cuerva y dale lo que quiera, ella te ha dado vida, ¿qué más quieres, Baldomera? Hacedles caso en todo, siempre tienen la razón, y todo lo que dicen es de corazón. Corazón, corazón. Con corazón. Dad las gracias por tenerlas, ellas son lo primero. Y no dudéis nunca en soltarles un te quiero. Ya se estáis haciendo fans del Facebook. Followers de Twitter. Suscribiros al canal en YouTube. Pero mira cámara, Elo. Parece la niña del rey. La niña del rey. La niña del rey siempre está así. ¿Eh? Y hasta así. Ya está llorando otra vez, ¿eh? Ahora me va a salir un parche. Uy, ¿para qué me ha chateado eso a mí? La Belén Gaynor me ha colocado este oso panda y parece que estoy en el canal panda de TV. El otro día lo puse y digo, vamos, pues si no salen de dibujos. Que no falte un oso panda.